Viajamos al corazón de la península de Baja California Sur. Nuestra expedición en el Golfo de California ya ha documentado los ecosistemas hídricos y la belleza paisajística del desierto. Hemos explorado las fuentes de agua en la Sierra de la Laguna, que podrían peligrar si prospera un proyecto minero contaminante. Seguimos en ruta con el deseo que la razón prevalezca y que el bien común triunfe sobre el beneficio de unos pocos. La provincia de Baja California forma parte del desierto sonorense, que une el sur de California, el sur de Sonora, el estado de Sonora en México y toda la península, que es uno de los desiertos más, más hermosos que existen en Norteamérica y más biodiversos. Y este desierto está inmerso en uno de los mares más ricos, que es el Golfo de California. Pues es uno de los lugares que aporta el 70% de los peces que se sacan por peso. La producción por peso que se saca en México, el 70% viene del Golfo de California, que representa aproximadamente la mitad del valor de las pesquerías de México, ¿no? Hoy es un día esperado. Exploraremos la isla Espíritu Santo. Allí veremos que es posible recuperar la abundancia de especies y conservar la biodiversidad marina. Wolfram Hayes, de la Cooperación Alemana, y Cecilia Blasco, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, alternan su labor por la conservación de la vida marina en el Golfo de California con su pasión por el mar. Jacques Cousteau lo llamó el acuario del mundo en los años 70, y eso hay que preservarlo, hay que llevarlo y mantenerlo para la próxima generación. Eso es una de las misiones que tenemos aquí. Todo es fluido, como lo vemos aquí atrás. El mar no se limita, ¿no? O sea, todo está interconectado y eso es el gran reto también, ¿no? Tenemos que buscar esa conectividad entre lo terrestre, entre lo costero y el mar. Eso es el gran reto. El Golfo de California y el Pacífico Norte tiene pesquerías muy importantes de moluscos. Los moluscos filtran el agua, entonces acumulan todo lo que viene en el agua. Entonces, si dejamos que metales pesados o contaminantes lleguen desde las sierras hacia el mar, entonces esos moluscos ya no van a ser una fuente de alimento para el país. Igual los peces bioacumulan metales pesados y químicos. Por lo tanto, si permitimos que los contaminantes lleguen desde la sierra hacia el mar, corremos el riesgo de contaminar nuestra fuente de alimento. Y sabemos que el mar es una fuente de proteína muy importante para México. En el momento tenemos más o menos 12% de tierra conservada a nivel terrestre, y el reto es subirla a 17%. En el mar incluso el balance todavía es un poco menor. México tiene 1,5% solamente asegurado para la conservación, y necesita aumentarlo a un 10%. Entonces, si destruimos estos paisajes, si destruimos los ecosistemas marinos que atraen a la gente y que trae al turista a esta región, pues estamos matando la gallina de los huevos de oro. Yo me imagino una región con una pesca bien manejada, porque sabemos que el mar tiene una fuerte capacidad de recuperación,
Entonces, bien manejado, el mar puede dar alimento para todos. Bien manejado, el turismo puede ser una fuente de ingresos para la economía local, pero cuidando de tener una visión a largo plazo y no permitir que intereses cortoplacistas destruyan el motor del turismo, el motor de la economía, que son los ecosistemas. Confirmamos las palabras de Cecilia documentando un rincón del paraíso. Las islas del Golfo de California, como Espíritu Santo, son un lugar increíble. Están reconocidas por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad. Y es uno de los archipiélagos que tienen el mejor estado de conservación en el mundo. En su mayoría están inhabitadas. Y tal como vieron ahí en Espíritu Santo, son islas que están intactas en muchos sentidos. Estas islas, como Espíritu Santo, hace 10, 15 mil años estaban conectadas al resto de la península de Baja California. El nivel del agua estaba aproximadamente 100 metros por debajo. Y entonces, cuando termina la glaciación las aguas suben, el nivel del agua del mar sube, estos canales someros que conectaban a la isla con la península son inundados y entonces toda la fauna que queda ahí queda aislada. Y esto nos lleva a estas especies únicas que vemos dentro de la isla, ¿no? Las islas del Golfo, tal como lo vemos aquí en el sur de la Bahía de La Paz, son muy importantes para la cuestión pesquera. Aún mismo dentro de la región de Espíritu Santo hay zonas protegidas y hay zonas núcleo en donde se limita la pesca. Y esto es parte de el crear una red de sitios que están entre las islas conectados para poder proteger los recursos pesqueros. Tanto la parte de la isla de Espíritu Santo, por ejemplo, nosotros sabemos, dependiendo de la temporada, de las corrientes, esta zona de Espíritu Santo puede estar conectada con los peces que están desde Cabo Pulmo hasta Isla San José, por ejemplo, ¿no? Partimos desde la playa de Tecolote y la isla Espíritu Santo se extiende inmensa ante nosotros. Dentro de las cuevas socavadas por el mar, nos sentimos pequeños ante su grandeza. Aquí se prohíben las urbanizaciones y la presencia humana colonizadora. Dejamos atrás el lado norte de Espíritu Santo. Nuestro guía y buzo Carlos Aguilera se prepara para sumergirse con los lobos marinos. Este mar me ha dado, a mí en lo personal me ha dado todo. Yo tengo buceando aquí en el mar de Cortés como unos 12 años aproximadamente. Hoy fue un día increíble, yo creo que ha sido el mejor día para mí como camarógrafo ahí en la Lobera, porque simplemente era una lluvia de lobos marinos por todos lados. Entonces los chiquitos son muy curiosos, los juveniles que le nombramos, que es una edad mediana,
son más curiosos, pero también son un poquito traviesos, ¿verdad? Te hacen bromas, te quitan el visor, te muerden las aletas, etcétera, etcétera. Y cuando ya estás hablando, las hembras, tú vas a decir que a lo mejor estoy un poquito alucinando, pero las hembras son a veces hasta coquetas, ¿no? Los machos son súper bravos, ¿no? O sea, sí tienes que tener pues un poquito de respeto en el territorio de un macho. Entonces, básicamente, un macho todo el día lo que tiene que hacer es cuidar a sus hembras, ¿no? Para que ningún otro macho joven entre a su harem y esté, pues, apareándose con sus... o teniendo actividad con sus hembras, ¿no? Es lo que hacen. La lobera ha fomentado el turismo porque es una experiencia muy grata, ¿no? La gente va, realmente es un tour que te lleva a enfrentarte con naturaleza de a de veras, donde la gente realmente puede vivir una experiencia y además es muy seguro, ¿no? Entonces combina muchos elementos para que la gente, el visitante que llegue, regrese con algo más dentro de ellos, algo más como de apreciación a la naturaleza, y esa emoción siempre llegan a La Paz y la comunican, ¿no? Definitivamente la lobera es una zona genera muchísimos recursos, ¿no? Aprovechando completamente pues el recurso de una forma completamente sustentable, ¿no? Aquí es donde nacieron mis hijos, aquí es donde quiero que ellos crezcan y que quiero que estén mirando todo esto que yo estoy mirando. Entonces es una forma de vida, ¿no? Es una forma de vida la que este mar me ha dado, como de convivir con él y pues de seguir aquí, ¿no? De seguir trabajando y de seguir admirándolo, ¿no? Y respetándolo. La lobería, llamada Los Islotes, está hoy muy concurrida. Esta mañana, el Mar de Cortés nos cautiva. El Golfo de California es un refugio de vida, como demuestran nuestras imágenes. Hace varias horas que estamos filmando a los lobos marinos de Espíritu Santo que nos han aceptado como parte de la colonia. Es gratificante ver aquí los frutos de la conservación en el área protegida. El mar, siempre generoso, nos enseña que cuando se lo respeta, puede propiciar abundancia y la recuperación de los ecosistemas. Además de los curiosos mamíferos acuáticos que nos dan una despedida inolvidable en Espíritu Santo, las aguas del Golfo de California son visitadas por inmensas viajeras de los mares, las acrobáticas ballenas jorobadas. California es sumamente importante para el noroeste de México y en términos de biodiversidad es de los mares más ricos a nivel mundial. Es de los únicos mares que tienen una jurisdicción que cae bajo un solo país. Tenemos otros ejemplos donde el mar se comparte por varios países y aquí es México. Esto es de México y solo de México. Tiene de los mayores niveles de endemismo. Es decir, especies que existen aquí en ninguna otra parte más del mundo, o sea, en el mismo marino. Nada más para algunos ejemplos sobre el nivel de riqueza, aproximadamente el 70% de los mamíferos marinos de México están acá.
La región Golfo de California, de su lado pacífico, es otro mundo, pero es un mundo igualmente fascinante. Y déjenme resaltar un fenómeno que todos conocemos, que es la migración de la ballena gris, que llega a las lagunas del Pacífico a tener a los ballenatos, ¿verdad? Estar aquí un tiempo de diciembre a abril y luego regresar al norte, al Pacífico Norte. Todos conocemos, es un fenómeno conmovedor. Quienes hemos tenido la oportunidad de acercarnos en una panga a una de estas ballenas, sobre todo a una ballena ya tardío en la época, a principios de marzo, cuando la madre le permite acercarse a las embarcaciones, es una experiencia casi casi religiosa, y pues es un recurso que compartimos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso nos habla de la conectividad de estas lagunas costeras tan importantes, empezando de sur a norte con Magdalena, pasando a San Ignacio y acabando en Guerrero Negro, zonas extraordinariamente importantes. Estamos en la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno. Es considerada la reserva más grande de todo el país. Sí. Tenemos 2,5 millones de hectáreas y una de las principales especies que protegemos es la ballena gris. En donde estamos en este momento es la Laguna Ojo de Liebre, que es zona de refugio de ballenas y ballenatos. Son lagunas muy, muy tranquilas, son lagunas cerradas que dan un hábitat perfecto para poderlo hacer. O, otra cosa también que tiene es que la salinidad es un poco alta, lo cual sirve para la flotabilidad de los ballenatos. Entonces eso ayuda a que cuando nacen, las madres les enseñan cómo nadar, cómo comer, cómo protegerse. Eso ayuda mucho también. Pero si pueden ver, es una zona totalmente protegida que les da abrigo y cobijo a las ballenas para tener a sus crías. Entonces la autoridad de México se interesa sobre este fenómeno. Se empieza a estudiar y se ve que efectivamente sí son amistosas, que no pasa nada con que se vean, y se empieza a regular la actividad. Porque eso, yo creo que el hito lo marca el regular la actividad. En este caso, la norma de ballenas es una norma oficial mexicana, que significa que todo aquel que quiera ver ballenas lo tiene que cumplir. Entonces, eso ayuda de entrada a regular la actividad. Y se regula desde el tipo de embarcación que se usa, los tipos de motores que se usan, el número de personas que pueden ir arriba de las lanchas, el acercamiento que deben de tener, cómo se debe de hacer, el número de embarcaciones que pueden estar adentro de la laguna. Todo eso es normado por esta norma. Aquí en Laguna Ojo de Liebre estamos teniendo 1,200 ballenas con ballenatos, y en Laguna San Ignacio estamos teniendo 180 ballenas. En este momento estamos en una embarcación de estas empresas comunitarias, en donde ellos se han organizado para prestar el servicio. En temporada de ballenas son prestadores de servicios, y fuera de la temporada de ballenas son pescadores. Es un esquema muy exitoso, en donde muchas familias directa e indirectamente viven del producto llamado ballena, ¿no? Observación de ballenas. Existen muchos hoteles, prestadores de servicios, restaurantes que giran alrededor de esta actividad. La gente del lugar, y yo creo que todos los mexicanos en general, pensamos que la ballena debe de protegerse. La posición del gobierno de México es que la ballena debe de protegerse y que no se debe de abrir la cacería. En Baja California, todos quieren a las ballenas. Son gigantescas joyas para la conservación y el ecoturismo, ya que permiten salvaguardar a los cetáceos y al desarrollo de una actividad responsable que mejora la economía local y reduce la presión en los mares por la sobrepesca global.